Gracias, señor presidente. La presente constancia la hago con enorme preocupación dado los acontecimientos en mi departamento. Arauca no siente paz ni mucho menos vive sabroso. Que no pretenda el gobierno vender cifras ni un discurso de que estamos andando por un buen camino. Arauca en este momento está liderada por los grupos armados que siguen matando líderes, generando terror, aumentando su control territorial, reclutando niños, sembrando el terror. La realidad de Arauca es que lidera los índices de violencia en el país y esto se hace a espaldas de un gobierno que se ha hecho oídos sordos a nuestras angustias, que pretende seguir negociando sin de verdad darle prioridad a la comunidad, que hoy en día nos damos cuenta que pretenden llevar 60 reclusos del ELN que están en las cárceles del país a la cárcel del departamento de Arauca, que no tiene ni las garantías, que tiene un hacinamiento de más del 100% y donde recuerden los colombianos que alias Pablito, en lo que se denominó una fuga perfecta, se burló, se fugó y hoy sigue haciendo de las suyas. Yo le pregunto al gobierno, ¿qué es lo que está negociando con los araucanos en las mesas de diálogo? ¿Qué pretenden hacer con nosotros? ¿En qué pretenden convertir a nuestro territorio? ¿Por qué Arauca no se la ha incluido en los diálogos regionales? Yo le pido al presidente de la República y al gobierno que no sirva en bandeja de plata a los araucanos que merecemos respeto y tenemos dignidad. Que yo le pido a la comunidad internacional que no nos abandone y que no nos deje solos, porque estamos hoy desprotegidos de este gobierno, nos sentimos abandonados y los grupos armados que hacen presencia en el territorio siguen sembrando terror, generando más víctimas y no vemos siquiera un pronunciamiento del señor presidente. Que los que están negociando no han escuchado a quienes representamos la voz del pueblo. Que a nosotros nunca se nos ha preguntado, ni se nos ha dicho, ni se nos ha convocado a ver qué es lo que están dialogando en esas mesas. Pero las decisiones quizás que allí se están tomando hoy siguen vulnerando nuestros derechos y nos siguen condenando a seguir viviendo en un territorio lleno de violencia y con un gobierno que ni siquiera ha dado la primera inversión real y ha dado la prioridad que nosotros tanto estamos requiriendo durante tanto tiempo. Gracias, señor presidente.